¿La eterna princesa del cine fue Audrey Hepburn? No, absolutamente. Yo ahí es que creo que el cine ha tenido varias princesas. Y te voy a bueno, decir, pero y te voy a decir yo para creo mí. Que Audrey tiene un lugar, un sitial especial e inamovible dentro del Olimpo de grandes actrices. Fue una intérprete sin igual. A ver, le llamaban la princesa eterna, no por nada. Y yo creo que todo cinéfilo alguna vez quisimos ser su príncipe, si me vale el juego de palabras. Audrey Hepburn fue una diva del celuloide sin comparación. Y tengamos presente algo, Miguel. Su estrella brilló por décadas y fascinó a generaciones enteras con una particularidad muy especial que yo creo que la distingue de todas las demás, como te comentaba al principio. No nos olvidemos, Miguel, que Audrey fue un fenómeno de modas, que su imagen trascendió la gran pantalla porque llegó a un punto en el que se convertía en un modelo a seguir por las jóvenes que querían lucir igual que ella, como también ocurrió con los hombres que querían lucir igual que un James Dean o un Marlon Brando. Pero volviendo a Audrey Hepburn, yo podría graficarla diciendo que fue una actriz sensible, elegante, conmovedora, y lo que no es un aspecto menor, un corazón sumamente humanitario. Tengo entendido que Audrey Hepburn, me parece, ¿era belga? ¿Perdón? ¿Audrey Hepburn no nació en Bélgica? Pregunto. Era belga, sí. Nació en Bélgica de padres aristocráticos y luego, bueno, fue descubierta por George Cukor y así llegó a Hollywood y, bueno, el resto de la historia es conocida. Películas como Vacaciones en Roma, Desayuno en Tiffany, Sabrina, Mi Bella Dama, una gran filmografía y, como te decía, en las postrimerías de su carrera se inclinó a cumplir un rol fundamental, recorriendo el mundo junto a UNICEF en la ayuda de aquellos más necesitados. Así que, sin dudas, estamos hablando de una persona sumamente altruista. ¿Considerarías tú como también princesa a ver, ¿cómo es? ¿Catherine Hepburn? Sí. ¿A Catherine? Sí, a Catherine. Sí, es otro molde actoral, es claramente. Catherine Hepburn, la que hizo Historia de Filadelfia. Historias de Filadelfia, La Costilla de Adán, sí, El Estanque Dorado, tantas películas. Juntamente. Yo la emparento, ¿sabes qué? Emparento más la trayectoria de Catherine Hepburn con la de Meryl Streep. A mí, ya, sí, sí. A ese nivel de reconocimiento mundial y por las premiaciones que han obtenido, creo que son dos grandes damas del cine histórico, ¿sí? ¿Cuál es la ideología y estética del movimiento Cinema Novo de Brasil? Bueno, es una pregunta muy interesante. Tú sabes que el cine de Brasil, que es una potencia indiscutible en América Latina, tanto como lo es el cine de Argentina o el cine de México, vivió una época dorada con el Cinema Novo. Y nos estamos remontando a los años 50, ¿sí? Con películas, por ejemplo, de Nelson Pereira dos Santos. Lo interesante es que por aquellos años existió un escrito manifiesto que se llamó La Estética del Hambre, que fue firmado por un director y teórico llamado Glauber Rocha. Y ahí, en esos contenidos, en esos conceptos, podemos encontrar la raíz de un cine que nació de la marginalidad. Entonces, ese manifiesto se convirtió en la piedra angular de un movimiento, te diría que excedió lo cinematográfico, fue un movimiento estético, social, político, que cambió el rumbo del cine de su país, porque surgió de la búsqueda de un lenguaje propio. El cine brasileño carecía de un lenguaje propio y lo encontró en este manifiesto, capaz de reflejar las fuertes problemáticas sociales y humanas que el país sufría y que sufre hoy en día. No nos olvidemos lo que representa para Brasil la marginación del nordeste empobrecido. Entonces, en búsqueda de firmar una identidad nacional, con la que también podemos hacer cierta analogía con el cine argentino, se criticaba la representación que se hacía del pueblo. Y aún, atención con esto, Miguel, aún al riesgo de la estigmatización de la miseria, que, debo decir,
cierto sector de la crítica llegara a considerar, más que nada con cierta reverberación que ese cinema nuevo tuvo en los años posteriores, en el nuevo milenio, con películas como, por ejemplo, Ciudad de Dios, que no pertenecen al movimiento, pero que rescatan esa mirada de compromiso social. ¿En qué es el biopic y cuándo surge? El biopic. Bueno, el biopic es un término que surge en realidad de la abreviación de dos palabras en inglés que son biographical picture, que quiere decir película biográfica. Y su uso te diría que es más bien reciente. Dime, Miguel. No, sí, exacto, es cierto. Porque concretamente, sobre todo, corrígeme tú, que ahí sabes mucho más que yo. Se dio concretamente en la última década de los años 90, del siglo pasado. Sí, pero tú sabes que en realidad podemos rastrear una huella. Conceptualmente, su desembarco se remonta a los años 50 en Hollywood. Y te invito, te escuché que mencionabas en la introducción a nuestra entrevista a Marlon Brando. Sí. Bueno, Marlon Brando protagonizó al caudillo mexicano Zapata, en Viva Zapata. Viva Zapata, efectivamente. Claro, la película de Elia Kazan. Exacto. Yo, si mal no recuerdo, esa fue la primera biopic de un género que, como te comentaba, no se encasilla en un género en particular, sino que ha encontrado en su historia variaciones en el drama, en la comedia, en el musical mayormente, y que se encarga de llevar a la pantalla, como su nombre lo indica, la vida y la época de grandes figuras de la humanidad, que, por algún motivo u otro, consiguen fama, popularidad y, de alguna manera, son atractivos al formato cinematográfico. Hay vidas, como se dice comúnmente, que son realmente de película. Yo lo que he observado acerca de lo que tú mencionabas, desde los 90 para la fecha, es que la moda fue haciéndose fuerte gracias al mundo de la música. Sí, totalmente. Si tú observas, por ejemplo, en la cartelera cinematográfica más reciente, el año pasado tuvimos biopics de personalidades fundamentales del mundo del rock, como Freddie Mercury, como Elton John. Así que se me hace un género sumamente rendidor en este aspecto, Miguel. Yo, uno de los últimos biopics que vi, me recuerda a la maravillosa Meryl Streep haciendo de la Dama de Hierro, en Margaret Thatcher. Absolutamente, que fue la película que le consignó a Meryl Streep su tercer Oscar. Exacto. Hoy que hablábamos acerca de Catherine Hepburn. Es que Meryl Streep, aparte, es una grandísima actora. Ya la vimos, obviamente, Memoria de África y toda la trayectoria que ha tenido, juntamente con Clint Eastwood, Los Puentes de Madison, efectivamente, y otras. Y con Robert Redford en Memorias de África. Yo creo que Meryl es la reina absoluta. Y creo recordar también, sí, seguro, con Dustin Hoffman, sí, sí. Kramer versus Kramer. Kramer contra Kramer, por ejemplo, efectivamente. Exactamente, o sea, grandísima película. Grandísima película. Y entonces, vamos, fue impresionante. Fue el último biopic que yo he visto. Vamos con la segunda pausa, María José. ¿Cómo no? Adelante. Gracias. Volumen.